¿Qué tal, amigos? Nos referíamos precisamente en este segundo módulo al Marx ecologista y bueno, agradó tanto este video que me pidieron que haga una explicación más y recurra a otros textos para afianzar un poco lo que es esto del ecologismo de Marx, ¿no? Y vamos a hacer proceder a leer este pequeño texto de complemento a ese curso del módulo. La crisis ecológica contemporánea. Hay una radical incompatibilidad entre la economía capitalista y el desarrollo ecológicamente sostenible. Eso es lo que decíamos en el anterior video. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista no le atribuye valor a la naturaleza, la considera un bien libre por el que no hay que pagar o un recurso monopolizable del cual es posible extraer una ganancia extraordinaria. No asume que los recursos naturales tienen el valor de uso para los consumidores y usuarios directos y el valor de existencia tanto para las generaciones futuras como para otras especies animales o vegetales. La lógica de acumulación capitalista en la etapa imperialista ha devastado la naturaleza. Actualmente el mundo vive una crisis ecológica sin precedentes, caracterizada por la amenaza de extinción de la propia especie humana. Veamos algunos indicadores. Esto es lo que hablábamos en el anterior video, precisamente en torno a la incompatibilidad del sistema capitalista con una ecología sostenible, ¿no? Y con la preservación misma del planeta como vida misma. Bueno, veamos unos indicadores de estas contradicciones. Hay un despilfarro de la energía eléctrica, tanto en la industria como en las ciudades y viviendas, que causa la sobreexplotación de los recursos naturales, provocando su agotamiento, tanto de las fuerzas tradicionales de energía, madera, carbón, petróleo o gas, como de otros elementos vitales como el agua, contaminación de tierra, el aire y otros. Destrucción de la capa de ozono en la estratosfera y cambio climático generado por la contaminación atmosférica que arriesga a transformar en áridos desiertos zonas templadas del planeta e inundar regiones costeras bajas. El incremento del cáncer por efecto de la contaminación, desertificación de territorios por la destrucción de bosques, destrucción del paisaje, extinción de especies animales y vegetales, hábitats a escalas nunca antes registradas, amenaza de contaminación electromagnética, amenazas de guerra nuclear, química y bacteriológica, deterioro de la calidad de vida en general. Brecha cada vez más grande entre países ricos y países pobres, entre primer y tercer mundo, entre regiones favorecidas y regiones abandonadas, entre centro-periferia, entre capital y trabajo, son un conjunto de expresiones de la insostenibilidad de modelos actuales de producción y consumo propios del capitalismo. Los estudios sobre la huella ecológica establecen estimaciones cada vez más ajustadas sobre la cantidad de hectáreas de superficie productiva de la tierra que se requiere por persona para cada uno de los modelos de consumo existentes. Con datos de 1997, sí se reportaría la biocapacidad disponible por habitante, considerando todos los conceptos: alimentación, energía, infraestructura, preservación mínima de biodiversidad, etc. La forma equitativa correspondería a 1,7 hectáreas por persona. Pues bien, en esa fecha ya se estaba utilizando una media de 2,8 hectáreas por persona, pero mientras que Bangladesh, India, Pakistán, Etiopía, Egipto, China, Nigeria o Perú ocupan una capacidad inferior a la sostenible, menos de 1,7 hectáreas por persona, Estados Unidos ocupa 10,3, Australia 9, Canadá 7,7, Rusia 6, Suecia 5,9, Alemania 5,3, Italia 4,2, Japón 4,3, Francia y Austria 4,1, España y Portugal 3,8 hectáreas por habitante, situadas en la zona media de la insostenibilidad. Si todo el mundo pretendiera vivir con el modelo de consumo de Estados Unidos, necesitaríamos disponer 6 planetas Tierra y se necesitarían algo más de 2 planetas si todo el mundo quisiera vivir como quienes estamos en la península ibérica. La crisis ecológica, como la crisis económica, no se podrá solucionar favorablemente en el marco capitalista, ni para las personas trabajadoras, ni para la mayoría de la población actual,
ni para las generaciones futuras. No es posible resolver la crisis ecológica sin cuestionar el capitalismo. Por ello, la forma ecologista de resolver una crítica teórica y práctica del capitalismo debe consistir principalmente en criticar sin contemplaciones la civilización material del capitalismo en su fase actual de desarrollo, la globalización. ¿Se acuerdan de las primeras preguntas que hemos desarrollado en el video precedente? Pues ahora, habiéndonos formado con ese video y también tener este video de anexo para la formación política, vamos a plantearnos a qué conclusiones, comentarios o preguntas sobre estos videos que vimos nos pueden ayudar a contrastar la opinión inicial que teníamos de la actual percepción que tenemos ahora de la ecología y de la crítica ecologista en torno y basada principalmente en la crítica al sistema capitalista. Un abrazo, nos vemos en el módulo 3.